Gracias. Bueno, mi nombre es Pachi Tamer y soy el papá de Elena. Este video es un buen ejemplo de cómo transformar una situación que puede ser difícil o estresante en algo creativo y divertido. Cuando filmamos este video, Elena tenía menos de un año y a los pocos meses sus papás ya estaban divorciados. Un divorcio no es fácil para nadie, ¿no? Ni para los padres ni para los hijos. Y para pasar esa situación difícil, traté de usar la misma filosofía que había usado para este video. Transformar la realidad de una manera creativa y divertida. Transformar la realidad con música. Me di cuenta que no necesitaba mucho para eso. No necesitaba dinero para ir al shopping, ni juntarme con amigos para que los chicos se entretengan. Yo la tenía a Elena y Elena me tenía a mí. Estábamos juntos y eso era mucho más que suficiente. Nada más. Y así fue que nacieron nuestros videos. Un simple día de pintura y dibujo se podía transformar en algo así. Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. En esa época el color favorito de Elena era el violeta. Ahora ya creo que cambió, pero hicimos una fiesta violeta. Y bueno, y para esa época también estaba muy obsesionada con los tesoros y con los piratas. Entonces se me ocurrió esconder un tesoro. Teníamos un pequeño bosquecito atrás del complejo donde vivíamos. Entonces escondí un tesoro, una bolsa con chucherías, y la fui a buscar al jardín y dejé tirado un mapa, hice un mapita del lugar real, con referencias reales, y le quemé los bordes con un encendedor y lo dejé tirado en el piso. Cuando salimos del jardín lo encontró. Y me dice, ¿qué? Es un mapa de un tesoro. Y fuimos a casa y nos disfrazamos de piratas y fuimos a buscar el tesoro. Somewhere only we know. A simple thing.
Ahora le quiero mostrar esa misma partecita, pero sin la música, que me parece que es fantástica. ¡Yay! ¡We found it! ¡We found it! ¡It's gold! ¡We found the treasure! ¡And it's goldy gold! ¡It's treasure! Para ese momento venía el cumpleaños de Elena y yo estaba trabajando en una agencia en Dallas. Y en la fiesta de fin de año de la agencia me gané 2 pasajes a cualquier lugar de Estados Unidos. Y ella, bueno, estaba con la obsesión de las princesas de Disney y Cinderella era su princesa favorita. Y entonces usé esos pasajes para sacar un pasaje a Disney. Le mostré, alquilamos una habitación en el hotel de Cinderella. Teníamos todo listo. Y el día anterior, por un imprevisto, no pudimos viajar. Entonces me encontré con la problemática de, primero, cómo le digo, ¿no? Y segundo, cómo festejo el cumpleaños de ella. Y entonces le organicé en ese mismo bosquecito una fiesta de Cinderella y la fui a buscar al colegio y cuando llegó encontró una cartita de Cinderella que le decía que lamentaba que no pudiese ir a Disney, pero que la esperaba en una fiesta sorpresa en el bosque. Systems will be discombobled around the stump of bigotry alone. Серебряные зайцы водят хоровод. Esa era la fiesta. Después falleció mi padre en Argentina y no la podía llevar al funeral, o sea que no se pudo despedir de él. Entonces yo le decía siempre que mi papá estaba en una estrella, ella siempre saludaba a una estrella. Entonces decidí, a modo de despedida, que le mandásemos una cartita a mi papá con globos al cielo. Y lo que hice después de mandarla, la semana siguiente de que mandamos esos globos, fue llevarla naturalmente al bosquecito ese, y ya había preparado yo una caja con globos para que ella creyese que eran globos que llegaban desde el cielo con una comunicación de mi papá. Y este es el video. Tu amor finito se acabará, se acabará esta noche. Dejó de amenazar, llegó la mañana y tu parecer cambió de parecer como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo, pasando ese umbral que no se animó a cruzar. ¿Vieron la serie Breaking Bad? ¿Sí? Bueno, si no la vieron, acá la tienen. Thank you.
Bueno, y finalmente para Thanksgiving tenía 5 días de feriado, no tenía demasiado dinero, tenía como $1,500 y quería llevarla a Disney porque me había quedado esa cosita. Así que agarré la camioneta un miércoles y viajamos 2 días de ida, 2 días de vuelta para pasar solamente un día en Orlando, parando en hoteles en la ruta y llegamos a Disney. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa por tan primorosa, por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entrégate a mí. No te fallaré, contigo yo quiero envejecer. Quiero darte un beso, perder contigo mi tiempo, guardar tus secretos, cuidar tus momentos, abrazarte, esperarte, adorarte, tenerte paciencia. Tu locura es mi ciencia. Y después me interesa transmitirle un poco a Elena. A Elena esto, ¿no? De que lo material no es tan importante. Entonces, ella tiene algo con el dorado y el oro que le gusta mucho. Y entonces hicimos un video que se llama House of Gold, que habla un poco de... Bueno, ahora lo van a ver, pero con nada se puede hacer algo que realmente vale oro. Muchas veces nos pasamos la vida trabajando para tratar de dejarles a nuestros hijos cosas materiales y nos perdemos el tiempo de disfrutarlos. La vida pasa muy rápido. Hoy tienen 6 y mañana tienen 15 y se van. Y bueno, este me parece que es el mejor legado que yo le puedo dejar a mi hija. Yo siempre pienso cuando ella vea estos videos dentro de 30, 40 años, cuando yo ya no esté, y me parece que lo mejor que le puedo dejar son estas imágenes, esta charla, ¿no? Este mensaje. Te amo, Elena. Gracias.